last year's ATS 2020 project, we use Google Apps for Education and Google Classroom in the beginning of the year. Then in January, we started using Mahara. Students chose, when they compared both, they chose to use mainly Google Apps because it was easier for them to use these tools, and they were used to them. And also because they, if they had to upload files, they could do it in Google Apps and Google Classroom, whereas in Mahara, they couldn't do it. But these are just tools. The important thing is methodology. And what we did in this class was project work. And our project was developing a school newspaper, SCQ Info. Pues simplemente íbamos a Classroom, nos leíamos la información que el profesor publicaba y ahí nosotros, de una manera más autónoma y sin la necesidad de tener al profesor diciéndonos en todo momento lo que hacer, desenvolvíamos la tarea que ese día nos correspondía hacer. Basically, we used Google Classroom because Mahara had very little space, so we couldn't use it for doing a lot of activities. La principal ventaja de usarlos fue que al nunca haber utilizado esta manera de aprender pudo ser más llevadera, más nueva y tuvimos más curiosidad para aprender la lengua. É máis motivador para os alumnos traballar con estas ferramentas, facilitan moito a interacción, en segundo lugar, a interacción entre alumno e profesorado, e permite tamén pois unha amplitude no coñecemento, xa que pode ser un coñecemento non só teórico, sino de acción por parte do alumno, que toma o alumno as rendas das actividades de unha forma máis dinámica. Bueno, yo creo que una de las grandes ventajas, ¿no? Creo que fue la motivación. Motiva mucho más hacer un trabajo de una forma totalmente diferente, ¿no? Como es, por ejemplo, trabajar a ordenador. With the problem with my subject, I would like to have more hours per week. We are having the same problems with the use of computers. We don't have a good computer room in order to carry out the project, and the number of students is quite large in order to carry out in a good environment this type of activities. Eu personalmente prefiro o Google Classroom porque vexo todo máis simple, máis fácil a min de usar, xa que tamén o coñecemos un pouco así das contas de Google e todo isto, que o Mahara que me parece un pouco máis difícil de entender ás veces. Eran principalmente, la desventaja era la conexión y el problema de los ordenadores, que la conexión a internet iba muy lenta y los ordenadores a veces no encendían, entonces era muy complicado llevar todos un ritmo y trabajar todos al unísono para de ese modo realizar todas las tareas a tiempo. Pues las competencias transversales que hemos desarrollado en la clase han sido principalmente tecnológicas y también mucho de redacción, que es algo que hemos trabajado mucho durante el curso. Y eso también no solo nos ayuda en la materia de lengua castellana, sino que también nos ayuda mucho en otras materias. Developing key or transversal skills is at the heart of the Spanish curriculum. And we have to do it at all levels, from preschool to the higher levels of high school. And it's a very effective way of developing these skills, doing project work and working with digital tools. Working like this, it allows students to develop informational literacy at the same time that they are using digital tools. Las ventajas de usar los portafolios digitales en clase son que trabajamos en grupo y aprendemos también a utilizar las nuevas tecnologías, que esto ya es una cosa muy importante porque se está desarrollando el mundo en torno a las nuevas tecnologías. En clase usamos los portafolios y las herramientas digitales en la plataforma Mahara. El profesor colgaba la unidad al comienzo de las clases y nos permitía ir investigando a medida que nosotros queríamos. Aprendimos a ser más autónomos,
utilizar las herramientas del siglo XXI? Pues yo creo que principalmente la que más hemos desarrollado ha sido el aprendizaje autónomo y también la competencia digital. El aprendizaje autónomo, yo creo que porque el hecho de que tu profesor no te esté diciendo todo el rato, mira, aquí tienes que hacer esto y lo otro, y que tu madre no te esté diciendo, es mejor que pongas esto o que te haga los trabajos porque a ti no te da tiempo, pues yo creo que es una forma muy buena de comprobar las aptitudes que tienes. They work it in a collaborative way sometimes, and they also improve this type of tools. Yo creo que esto también nos ha ayudado a unirnos y a saber trabajar los unos con los otros y a aprender que el trabajo en equipo lo es todo. Me ayudó muchísimo también a cómo trabajar a nivel grupal, ¿no? Algo que antiguamente no hacíamos tanto. Y en el uso de competencias digitales también aprendimos muchas cosas nuevas y también nos ayudaron a fomentar nuestra creatividad, a escribir más de forma más suelta, más fácil. Finalement, les élèves vont devenir plus créatifs. Disons qu'Internet va les pousser à chercher. Et en cherchant, ils vont apprendre à créer, ce qui n'arrive pas souvent dans l'enseignement traditionnel. I think it helps them because they learn more and more quickly. And also having more fun, because it's a more complete learning. It's not only the contents, but also the relationships between the contents and what happens in their lives. Con otras asignaturas o con otra forma de estudio o de aprendizaje, que es la típica de los libros, textos, etc., no desarrollábamos esas competencias. Entonces creo que para en general toda la clase ha sido un nuevo descubrimiento de nosotros mismos. Mi conclusión es que aprendimos muchísimo, ya que desarrollamos competencias que en otras asignaturas no desarrollábamos y por eso creo que fue interesante el proyecto. Bueno, vamos a ver, las competencias transversales está claro que se trabajan no día a día, y estas herramientas creo que lo facilitan, creo que ayudan a avaliación, estas herramientas es fundamental. Decía antes que eu vou vendo diariamente, constantemente, o progreso do alumnado, que é o que vai facendo, se o vai facendo en tempo. Entón, iso a mí permíteme adaptarme ao rendemento que vai tendo cada alumno. Pois eu creo que a principal ventaja é a motivación. Bueno, a miña reflexión global diría que se me quedou curto o proxecto, é dicir, creo que é moi interesante a plataforma que se utilizou, non coñecín todas as posibilidades, as que coñecín me pareceron moi interesantes, e quizáis deberamos haber necesitado unha maior formación para o traballo coa plataforma, e, insisto, para coñecer todas as posibilidades e utilizar dun xeito máis eficaz. Pero creo, sin embargo, que o traballo por competencias é fundamental e o traballo, digamos, máis rico que no que o alumnado se xente pois mellor na súa aprendizaxe. He aprendido muchísimo sobre lo que es la lengua verdaderamente, que es para transmitir sentimientos, no para saberse toda la gramática que aparece en tu libro de texto. Y yo creo que la principal conclusión es que el trabajo en equipo lo es todo. El trabajo en equipo de saber todos cooperar y compenetrarse para sacar un trabajo, la verdad, muy bien hecho y que todo el mundo se quede con la boca abierta. Trabajar de esta manera, desde un punto de vista del alumnado, es muy, muy satisfactorio y también nos ayuda mucho a conocernos también a nosotros mismos. It allows students to be more autonomous and more skillful, to become the actors of their own learning process. Yo creo que esto nos ayudó porque lo que busca la escuela es ayudar a los niños a hacer cosas en el futuro, y el futuro son los ordenadores y las competencias digitales. Fue muy divertido, ¿no? Y bueno, aprendimos muchísimo a cómo trabajar de una manera diferente, ¿no?, a la tradicional, que es mucho más aburrida y monótona. I think if we could have a little number of students, I don't know, maybe 15, and better resources, it would be an excellent way of teaching.
Recomendo ao mundo utilizar isto principalmente porque isto axúdache como abrir novas portas. Xa non sigues tanto o libro de texto. I would like to improve this idea in order to promote or to enhance the transversal skills. I believe strongly that education will need a change in order to be focused more in transversal skills than in contents. But on the other hand, I will demand also a better environment. I would like a better environment related to my subject, more hours and less contents. A better environment with the use of computers and these things, and a better environment with the time in order to carry out the project. Cette manière de travailler va permettre aux élèves sans doute d'être plus créatifs. Ils vont être capables de créer des équipes qui vont dynamiser l'ensemble de la classe. Et en plus, je dirais qu'ils vont se trouver plus à l'aise et beaucoup plus motivés. Me descubrieron un mundo totalmente nuevo y empecé a ver la asignatura como algo en lo que sí pudieras encontrar diversión. Era como si nosotros fuéramos las piezas de un puzzle que antes de haber trabajado de este modo no encajáramos, no supiéramos dónde íbamos y después de haber trabajado con las... ir más allá de los libros de texto fue como si todas las piezas del puzzle ya supieran el sitio donde tenían que ir.